José Luis Sánchez Solá agradeció el trabajo arbitral de Miguel Ángel Chacón esta tarde aquí en el Estadio Nemesio 10 al equivocarse a favor de la franja. Esto porque el equipo había sido afectado por el mismo trabajo arbitral durante la semana en el juego frente a Pumas. ¿Estuviste el miércoles? No me dejarás mentir, nunca le eché la culpa al arbitraje. Nunca le eché ni dije que el arbitraje está en contra del pueblo. Dije que no, que les falta mucha capacitación, no que el arbitraje esté en contra del pueblo. No, porque si estuviera en contra del Puebla, algo hubiera pasado en el partido de Guadalajara, les expulsaron una dos, y algo hubiera pasado en el otro, y en el otro, y en el otro. Me quejaba yo de que nunca me habían dado una en mi vida. Y hoy sí me voy. Me voy con el punto y con una. Me pongo de pie. Ya nos dio una. Gracias al nombre de Cuauhtémoc. No, eres el primero. Llevo 6 semanas dirigiendo este equipo y siempre la pregunta es ¿por qué dejas a Cuauhtémoc todo el partido? Nunca me habían dicho eso. Oye, qué bien que dejas a Cuauhtémoc porque mira que le está dando amplitud o le está dando toque o le está dando X, ¿no? Lo que tú te estás expresando. Y entonces, a nombre de Cuauhtémoc, gracias. Sobre el esquema táctico que presentó Chelis esta tarde aquí en el Nemesio 10, el entrenador destacó la marca personal sobre Lucas Lobos, que les dio resultado al final. Con imágenes de Luis Contreras, Edgar Malagón en línea, con Mediotiempo.com.